Un Wrestling Maníaco, saludos, tortuguitas, sectos y todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal de Twitch del Tito Crouchy. Y sean bienvenidos, bienvenidas a Turtle Night Raw. Hoy nos encontramos en Saginaw y dispuestos a que comience la acción en el show rojo. Por cierto, como siempre, Wrestling Maníaco, saludo para nuestro querido general manager de SmackDown, el señor Pilo Sam, para Alexier, y para nuestro general manager de NXT, el señor Dancer, bienvenidos. Nos vamos a ir con la primera peleita, en el que se van a enfrentar nada más y nada menos que el señor Simon Holland contra la Anomalía. Darme un segundo que, como siempre, que sé que os mola bastante, y vamos a poner la primera predicción de esta tarde noche. Y vamos a repartir no solo puntitos, sino que también en este caso os recuerdo que tenemos dos cofrecitos de Street Loots a sortear. Y desde ya, amigos y amigas, podéis realizar vuestra bonita predicción para ver quién se va a llevar la victoria en este primer combate entre Simon Holland y la Anomalía. Por cierto, Wrestling Maníaco, saludo para Lorenzo. Por aquí me están diciendo, no era Monday Night Grow, lo podemos llamar de muchas formas, amigo Dancer, porque Grow rima con todo y pega con cualquier nombre. Le podemos llamar Monday Night Grow. Le podemos llamar también Turtle Night Grow. Como que también le podemos llamar el show del Tito Crouchy. El mejor de la serie. Y como siempre, inspirando a que el WWE 2K quiera cargar el combate. Wrestling Maníaco, saludo Oscar y Juanjo. ¿Qué quieres canjear, Juanjo? Explícame y yo, sin ningún problema, te responderé si puedes canjear o no. De momento tenéis una bonita predicción durante 5 minutitos para ver quién se lleva la victoria en este primer combate. Y por cierto, también Wrestling Maníaco, saludo para el compañero Fran, el hombre de las pelotitas en Fortnite. Y que algún día, Fran, lograremos llevarnos una victoria con una pelotita. Y nos encontramos ya, amigos y amigas, en la arena de Monday Night Grow. Y el primero en hacer su entrada al show rojo es nada más y nada menos que el señor Simon Holland. Combate a una caída. El que van a tener Simon Holland y la Anomalía, por poder se puede, Juanjo. Otra cosa es, ¿estás seguro que quieres canjear que alguno de los luchadores que están presentes en Raw, en NXT o en SmackDown te representen? ¿Realmente has elegido a un luchador? Lo digo porque también puedes elegir luchadoras que te representen. Y como bien está diciendo por aquí el señor Dancer, para el tema de los equipos, todo esto lo hacemos nosotros, los generales manager. O sea, sí, Pilo, yo y el señor Dancer. Pues entonces, Juanjo, vete sacando la escopeta de los Zombie Coins y dime qué luchador quieres que te represente en Monday Night Grow. Por cierto, Wrestling Maníaco, saludo para el compañero Chris y para el señor Daga. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas? ¿Qué tal llevamos este viernes? Oscar ya nos dice, NXT mola más. Bueno, veremos a ver. Yo ayer ya anuncié en el directo que estuvimos realizando de Zombie, de que, sintiéndolo mucho, yo por el momento no me voy a currar nada. Voy a dejar que todo en mi show lo haga la IA. Quiero ver hasta dónde es capaz de llegar.
Ojito, desde la República Dominicana nos llega nada más y nada menos que el enmascarado que se hace llamar The Anomaly, más conocido, traducido al castellano como La Anomalía. Y sintiéndolo mucho, Juanjo, creo que no has entendido cómo va este modo universo. No hay ni un solo luchador real. Todos son luchadores inventados, por eso te he dicho si estaba realmente seguro de haber visto el roster de Raw, SmackDown y NXT y de elegir a un luchador o luchadora. Así que sintiéndolo mucho, en este modo universo no saben quién es Velvet Dream. Ahí tenemos a la Anomalía. Y tenemos a también a Copito de Nieve, que da inicio al combate. Patadas voladoras de la Anomalía que derriban a Simon Holland. Ojito, que le va a llevar contra el esquinero. Consigue con esos codazos deshacerse de la Anomalía al señor Simon. Vamos a ver que el enmascarado consigue salir del intento de castigo de Simon, pero termina comiéndose las cuerdas. ¡Ojo, qué bonito que lo quiere hacer ya Simon! Agarrando el cuerpo de la Anomalía, estampándole duramente contra la lona. Algo parecido, señor Daga. Le explico, ya que usted creo que no sabe de que esto normalmente es típico en mi canal. Lo que pasa que con tanto bug este año del 2K20 se me han quitado un poquito bastante las ganas de poder subir este contenido más a menudo. Necesitaba descansar, desconectar, y que poco a poco quiero volver a engancharme, sobre todo ahora, que en breve, en unos meses, llegará el WWE 2K22. Lo que normalmente solemos hacer es un modo universo de seguidores. En este caso, este año hemos traído varios confiando en el 2K20 a través de los bugs. Hemos tenido que cancelar todas las series que hemos intentado y finalmente hemos llegado al 2K19, que va un poquito mejor. Hemos descargado un montón de luchadores y luchadoras, que en este caso son todos personalizados, ni uno es real. Y hemos dado la opción a nuestros queridos seguidores y seguidoras de que puedan elegir a través de los canjeos qué luchador o luchadora que les impacte les pueda representar durante la serie, como si fueran ellos los que estuvieran en este caso en el cuadrilátero, en cualquiera de las tres marcas que tenemos: Monday Night Raw, NXT o SmackDown. Mientras que yo, además de hacer, lógicamente, de jefe de este canal de Twitch, que para algo lleva mi nombre, también hago las veces de comentarista. Y ojito, que la Anomalía está comiendo ahora mismo un poquito de esquinero en la fuga a la nuca por parte de Simon. Ojito, que falla en la patadita. Madre mía, qué bonitas las volteretas, las piruetas de la Anomalía, directo desde Puerto Rico. Y dispuesto a llevarse la victoria y tu corazón. Resni Maneco, saludo, querido Efe, ¿cómo estás? Ojito, que se acaba creciendo la Anomalía. Coge aire, qué bonito lo está realizando la Anomalía, buscando la cuenta 3. Llega la primera palmada, llega la segunda. Y victoria para el puertorriqueño de Anomaly. Empezamos bien el primer combate de la tarde noche, tan solo 11 minutos. Y ya hemos tenido acción, emoción, ilusión y sobre todo espectáculo con la Anomalía. Y la primera victoria de esta tarde noche. Nos vamos, amigos y amigas, con el segundo combate, que evidentemente vamos preparando ya predicción para que podáis dejar. Vale, pues no nos vamos con la predicción porque es una triple amenaza en la que me encantaría poder deciros qué luchadores participan, pero como comprendéis, es un poco complicado cuando el 2K te lo pone así y cuando no conoces tú tampoco a los luchadores el poder decir quién es quién. Así que, amigos y amigas, durante las entradas iremos viendo cómo se llaman estos tres luchadores. Os recuerdo que la serie la empezamos hace poco. De hecho, si la memoria no me falla, este sería el tercer show de Monday Night Raw. Y que, lógicamente, después de un parón de unas 2-3 semanas, cuesta volver un poquito al ritmo que teníamos antes y acordarnos de los nombres de luchadores totalmente desconocidos, incluso para mí. Efectivamente, Pilo, si no recuerdo mal, era el segundo o el tercero.
y que el siguiente show, después de terminar NXT y SmackDown, es el primer pay-per-view. Pues aquí estamos, señores, citándole duro para distraer un poquito el cuerpo y mente de tanto dolor de espalda, que ya va siendo hora. E intentando ofrecer entretenimiento a todo aquel o aquella que lo esté buscando. Eze es mod desde hace mucho tiempo, Juanjo. Lo que pasa que Eze por estudios no puede pasarse tan a menudo. Y además de que él es de Argentina, yo soy de España. Y evidentemente estas horas no le pillan bien ahora que ha vuelto a los estudios para poder pasarse. Entonces, Dancer, veo que voy bien encaminado. De todas formas, ya sabéis de que estos shows, al día siguiente de realizarse aquí en directo, se resuben a mi canal de YouTube. Tenemos una lista preciosa de reproducción donde están todos los shows que hemos hecho hasta la fecha. Y que si os habéis perdido alguno y queréis revivirlo, tenéis la opción de verlo aquí resubido en Twitch durante un mesecito. Y que luego podéis verlo sin ningún problema en mi canal de YouTube. Repito, el día después de realizarse aquí en riguroso directo, mientras que tenemos al primer luchador que va a hacer su entrada en esta triple amenaza. Y que es nada más y nada menos que el asombroso guapetón que lleva por nombre... Dímelo, Jojo, dímelo, ¿qué nombre lleva? Pues amigos y amigas, tenemos con nosotros a la Superstar. Nos ha fallado el 2K porque no ha sacado rótulo del luchador. Y si os digo la verdad, me da un poco de pereza darle ahora mismo a pausa para ver cuál es el nombre. Así que antes de que comience el combate, le daremos a pausa para ver qué nombre lleva este luchador. De momento le vemos bastante eufórico y enérgico. Y veremos a ver si cuando suene la campana también nos viene como The Warning. El señor Rulín se acaba de incorporar al directo, así que Curasnin Maneco, saludo compañero. Y como me gusta el que me pongas ese precioso emote de mis queridas mexicanas de Warning. Efectivamente, señor Dancer. Bueno, entre comillas, porque el HUD te recuerdo que lo tenemos quitado. Y ojo que suenan las campanas. Porque desde lo más profundo del infierno y hacia el cuadrilátero de Monday Night Raw viene con cara de pocos amigos, por cierto. El funerario zombie. Que no se note, amigos y amigas, que estoy haciendo tiempo para ver si salen los rótulos, pero por alguna extraña razón, en esta triple amenaza, el W2K19 ha dicho Grouchy. Los rótulos no existen. Son los padres. Así que tenemos al funerario, que a partir de ahora se va a llamar así, el funerario zombie, haciendo su entrada un poco extraña hacia el cuadrilátero, y que por cierto se llama Rey Martin. Creo que nos está señalando que ayer se hizo pupa en la mano. Y que tiene más cambios de canción que vete a saber qué. Pero Crazy Steve, ¿qué haces aquí, compañero? No para nada, este Rey Martin Dancer. Perfecto, Alexier. Pues imagínate, si tú estás espeso, ¿cómo estoy yo, compañero? Y ojo que tenemos con nosotros al pistolero. Y al señor de la metralleta, Cole Sanders. Bueno, según Jojo, Sanders. Bueno, pues tenemos dos nombres de tres. Tenemos a Rey Martin, tenemos a Cole Sanders. Y nos queda el tipo que imita a el señor Miz.
que ahora mismo nos quedamos con ganas de saber quién es este. Este sí que sabemos quién es. Y este también. A ver, copito de nieve, espérate un segundo, que tenemos que saber que el primero se llamaba Edwin Chadwick. Vaya apellido que me lleva. Pues amigos y amigas, Edwin acaba de recibir la bienvenida al cuadrilátero por parte de nada más y nada menos que nuestro querido Ray Martin. Y ojito que se están dando y no consejos ya nuestros queridos luchadores. Consigue Edwin despertar y castigar a Cole Sanders mientras que estaba el señor Ray Martin y lo alto del esquinero pidiendo el apoyo del respetable. Se está llevando ahora mismo el castigo por parte de Cole Sanders, pero este se lo devuelve patadita a la espalda. Viene Edwin. Vamos a ver que la cosa está ahora mismo que arde y evidentemente yo estoy ahora mismo como Dancer, estoy algo espeso, así que perdonadme si las triples amenazas me vuelvo un poquito bastante loco. Perfecto, Fran, muchísimas gracias por dejarme la view y que aproveche esa cena. ¿Qué nos vas a hacer para cenar, Fran? Nosotros aquí tenemos mantecado de puñetazos. Puñetazos los que ahora mismo se están regalando entre Edwin Ray Martin y Cole Sanders. Ahora mismo el señor Ray Martin castigando con la rodilla a Edwin. Ojito que viene Ray Martin, que está recibiendo el castigo. Codazo va, codazo viene, y mientras Ray Martin se entretiene, ojito que también tiene para Edwin, que consigue salir en este caso de la llave que le estaba proponiendo el señor Ray Martin. Ojo que Edwin venía bastante eufórico y si acaba de encontrar con las cuerdas. Vamos a ver qué se pasa por la cabecita el señor Cole Sanders, que está buscando la cuenta de tres. Llega la primera palmada, nos quedamos con las ganas de ver la segunda palmadita y la tercera. Se va incorporando poco a poco Ray Martin. Nos pasamos rápidamente hacia el chat para leer vuestros maravillosos, preciosos comentarios. Efectivamente, señor Pilo, los primeros puntitos se los puede usted devolver a Juanjo sin ningún problema. De hecho, voy a aprovechar a mirar la lista porque me está preguntando por aquí si la señorita TikTok está libre. Y me vas a tener que dar unos segundos para poderte confirmar si está libre o no, ya que tenemos demasiados luchadores barra luchadoras y estoy ahora mismo un poco bastante perdido. Qué raro se me hace que alguien me diga por el chat, te los doy, señor David. Tanto ver por ahí por el chat de Grow, Grow, Zombie Grow, sí. A de repente ver que alguien me llama por mi nombre real y es como... Si se sabe mi nombre. Pues efectivamente la señora TikTok está libre, así que Juanjo, toda tuya. Y ojito que volvemos a la acción en el cuadrilátero. Tenemos ahora mismo a Cole Sanders intentando ser castigado por Edwin, que falla. El que no falla, Ray Martin, que ahora sí que consigue impactar. Y en este caso con ambos luchadores. Ojito que se lleva guantazo de gratis por parte del señor Cole Sanders, que le derriba. Y ojito la que se viene para Edwin, que se está llevando algo más que un recital. Bailecito por la habitación, nos dice por aquí Juanjo. Ojo, esos lazos al cuello por parte de Cole Sander. Pataditas que derriban el cuerpo de Edwin. Ojito que lo recoge Ray Martin. Vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y otra y otra. Y es como las Duracell, amigos y amigas, porque no se cansa Ray Martin de dar vueltas a Edwin, que va a recibir la cuenta 3, pero llega a tiempo Cole Sander. Pero ¿qué acaba de hacer ahí Ray Martin? Y qué listo que ha sido el señor Cole Sanders. Tristemente no ha conseguido aprovechar ese fallo de Ray Martin, que le podía haber dado la victoria. ¡Ojito, qué bonita la maniobra!
que se acaba de sacar el señor Sander para castigar a Ray Martin. Debería de aprovechar a hacer la cuenta de tres a alguno de los dos luchadores. Ojito, que parece que me acaba de escuchar. Llega la primera palmada, llega la segunda. Y creo que todos nos acabamos de quedar un poco desvelados con ese botch que ha cometido hace tan solo unos instantes el señor Ray Martin. Ojito, que frena la patada poderosa de Sanders. Se acomoda Eddie para ver, perdón, Edwin, el Tostón Pull Driver. Y para cancelarlo también. Ojito, qué patadón que le provoca sangre y la carita a Ray Martin. Eso te pasa por bochearle. Acaba de susurrar Edwin, que consigue llevarse la victoria. El que más golpes ha recibido durante esta triple amenaza y que ha conseguido sorprendernos con esa victoria sobre el hombre botch. Y nos dice Pilo de que no estaba pegando al aire el señor Ray Martin, sino que estaba espantando un mosquito que le venía a picar. Creo que todos nos hemos quedado un poquito alucinando con lo que acaba de hacer Ray Martin. Amigos, amigas, nos vamos al siguiente combate donde recemos no haya ningún botch. Para que luego digan que los juegos del WWE no son realistas. Lo mismo que en la vida real cometen bots, aquí también, amigos. Y nos vamos a ir no solo con el tercer combate de hoy, sino también con la siguiente predicción, en el que vamos a tener combate femenino. La señorita Hurricane se enfrenta a la moradita Emily. ¿Quién se llevará la victoria, amigos y amigas? Recuerdo que quien consiga hacer sangrar a su rival en SmackDown tiene un plus en el sueldo. Ojito con Pilo, que está poniendo el listón bien alto, ¿eh? Y de momento, por lo que estoy viendo las predicciones, la que va ganando por 100 zombie coins es la señorita Emily. Ojito, que recorta 20 para la señorita Hurricane. Y tan solo la separan 80 puntitos. Y nos vamos por tercera vez a la arena de Monday Night Raw, con la entrada de nuestra querida King Hair, que viene dispuesta a hacer que el público goce con el espectáculo que nos va a ofrecer hoy sobre el encordado en su combate contra Emily. Perfecto, señor Pilo. De momento tenemos, Juanjo, el calendario que venía en el WWE 2K19. Pero sí que seguramente iremos cambiando algún pay-per-view, como por ejemplo los de NXT, ya que, como ya sabéis, NXT, tanto en el 2K20 como en el 2K19, suelen tener pay-per-view, si la memoria no me falla, cada 2 o 3 meses. Y lógicamente es un poco injusto tener esa marca participando en nuestra serie, tener un general manager y que solo cada 2 o 3 meses se puedan poner en juego los títulos. Y tenemos a la señorita Emily haciendo ya su entrada hacia el cuadrilátero. Y amigos y amigas, lo mismo que regresa Turtle Knight, también regresan los momentos patrocinados, porque, compañeros y amigas, este combate femenino es patrocinado por mis amigos de Todo de Zombie. ¿Eres un zombie lover como yo, como Mr. Z y como nuestro querido árbitro zombie del WWE 2K20? ¿A qué estás esperando para entrar en www.tododezombie.com? Análisis de películas, de series, de cómics. Una gran biblioteca de películas zombie. Tenéis también videojuegos. ¿Qué más podéis esperar, amigos y amigas? Tododezombie.com. Además, les podéis encontrar en Instagram, en Facebook, en Pinterest y en Twitter, donde podéis participar con ellos, tanto comentando los programas de Fear the Walking Dead o de The Walking Dead. Al igual que también, amigos y amigas, podéis participar en el podcast
que tienen mis compañeros de Todo de Zombie. Por cierto, Gruesni maníaco, saludo para el hijo de Pedro Sánchez, para el hermano secreto de Fernan Flo, aunque ya no es tan secreto, y para el cachorrito de Avatar vacunado, el señor Tamarco, directo desde Tamarco Land, Canarias. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo ha ido ese directito? Y por cierto, también buenas noches para el mejor DJ de Twitch, que ya he visto esta mañana que te han hecho un recorte de bots interesante. Señor Norky Style, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Poco se habla de cómo están mis dos primas que se están dando de leche. Pues ya ves, Norky. Vienen totalmente encendidas. Una ya está morada de tanto golpe que le han dado y la otra está que parece un Charmander. Y ojito con Emily, qué derribada para la señorita King Hair. Vamos a adentrarnos un poquito en la narración del combate. A ver si me acuerdo yo cómo era esto. Que después de dos o tres semanas, de verdad, he perdido el hilo de una forma que no me esperaba ni yo. Ojito con la señorita King, cómo ha conseguido deshacerse del cuerpo de Emily y sacarla por encima de la tercera cuerda, impactando el cuerpo de Emily duramente contra la protección que rodea el cuadrilátero. Ojito ese suplex lateral de Emily, del que ya se está quejando. Madre mía, cómo tiene que doler ese impacto lateral. Y le vuelve a regalar a Emily un suplex a la señorita King Hair. Vamos a ver si quiere seguir castigándola, si busca finiquitar ya la contienda. De momento derriba a Emily a su oponente y la está ayudando a estirar un poquito los brazos y la espalda. Vamos a ver si lo consigue. Deberíamos de fichar al señor Samoa Joe. Mejor no hablar de los despidos de la WWE, que la verdad es un poco bastante triste. Sobre todo la excusa que han puesto. Ojito con Emily, que ha venido totalmente eufórica a este combate. Ha visto que está por aquí en el chat su primo Norky Style y ha dicho: tengo que dedicarle una victoria. Ha llegado el polígono en lo que no es el polígono, Nork. Madre de amor hermoso, ¿cómo están las cosas en Turtle Nightgrow? Y por cierto, hoy veo que estamos todos un poquito espesos. Vamos a animarnos un poquito, amigos y amigas, que estamos a viernes, que se note. Y vamos a repartir esos preciosos comanditos. Apoyo a todos mis compañeros y compañeras de plataforma. Y empezamos evidentemente por dos grandes de la música, como son Nork Style y Tamarquito. Mientras que vemos ahora cómo la señorita King Hair está empezando a llevar las riendas del combate. ¡Ojito! ¡Qué bonito! Lo acaba de realizar. Eso lo aprendió jugando a Horizon Zero Dawn. Es fanática de Aloy. Y parece que quiere seguir buscando castigo desde lo alto del cuadrilátero. Efectivamente. ¡Qué llave más falsa acabamos de ver! Vamos de botch en botch y tiro porque me toca. Ojito que estamos buscando la cuenta de tres. Llega tan solo a la segunda palmada por parte de nuestro querido árbitro llamado Copito de Nieve, el Narizotas, que le acabo de ver al perfil y tiene más nariz que Pinocho. Vamos a ver que quiere seguir castigando el brazo de Emily. La señorita King Hair lo está consiguiendo. Se levanta rápido Emily, pero se encuentra con... ¡Madre de amor hermoso! ¿Cómo puedo comentar yo esto tan rápido, amigos? ¡Un poquito de calma, Norky! ¡Diles algo a tus primas! ¡Madre mía, están encendidísimas! ¡Hemos pasado del torbellino de King Hera de repente la X de Emily! ¡Madre mía, qué guantazo! ¡Totalmente humillante para King Hera! Vamos a ver si consigue resarcirse. Le tenemos de descanso a Titi Henry. Ojito, qué patadita con giro incluido por parte de Emily. Y de giro a giro. Y tiro porque se ha quedado con ganas de seguir escuchando en backstage a Tamarco. De nuevo le aplica el estiramiento de espalda y de brazos a la señorita King Hair. Voy a tener que pedirle el número a Emily para que a mí también me haga lo mismo, a ver si me arregla la espalda. Ojito que se viene el codazo por parte de la encendida pelirroja. ¡Qué bonita la patada! ¿Y cómo ha sonado ese impacto? Totalmente Norky, como sufra de ciática, mal vamos, ¿eh?
Puedes sufrir de cualquier cosa, pero de ciática te aseguro yo que después de dos llaves, imposible. Madre mía, qué bonito lo acaba de hacer la señorita King Heart, que se está luciendo en este combate, como hemos dicho, en su entrada. Ojito que está buscando la cuenta de tres, tan solo llega a dos. Y vamos a aprovechar a seguir repartiendo por el chat amor, cariño y espero que algún follow a mis compañeros de plataforma. Insiste buscando ataque desde la altura a la pelirroja King, que acaba de impactar su codo duramente contra la lona. Ojito que intentaba el puentecito, derribando a Emily. Y una vez más parece que va a buscar ataque desde altura. Parece que es aficionada también de los shooter. Y que le pasa igual que a mí, que lo que más disfruta de los shooter es cuando sale del avión y no la dejan caer al suelo. Y ojito, que se acaba de llevar la pelirroja de ataques aéreos el combate. El 67% del chat estaba a favor de la victoria de la señorita King Hair, mientras que el 33% estaba a favor de la victoria de Emily. Poco se habla de que Tamarco tiene ese bikini para este verano en Chipiona. ¡Ojito! ¡Ojito que Tamarco ya se está saltando la cuarentena! Ya está pensando que el mes que viene nos quitan el estado de alarma y dice me tengo que empezar a preparar el veranito. Y nos vamos a marchar con el cuarto combatito en el que se van a enfrentar dos luchadores que la verdad espero que esté el cuadrilátero bien reforzado, porque amigos y amigas, se viene la magia. Y cuando digo que se viene la magia, es que se viene nada más y nada menos que el todopoderoso, el primo hermano de Samoa Joe con raíces asiáticas, Manabu Soya, contra el mágico Magic. Y que podéis hacer ya las predicciones de quién creéis que se va a llevar este combatito. Poco se habla de la rana Coco, totalmente Tamarco. El reportero más dicharachero, la rana Coco. En el canal de Tamarco también hablan muy poco de la rana Coco. Vamos a ver si durante este combate sale la rana Coco. O si vemos a Tamarco con su padre, Pedro Sánchez. Vamos a ver quién es el primero que hace su entrada, que tiene toda la pinta que va a ser el señor Manabo. Ojo, cuidado que a Magic igual le parte en el pecho. Veremos a ver, Dancer. Porque la verdad que se viene con un combate en el que hemos tenido que reforzar la seguridad, el cuadrilátero y creo que la arena. Porque madre del amor hermoso, sería muy buen combate uno de la rana Coco contra Pedro Sánchez. Oye, pues esto es el W2K19, ¿no? El que... pedir es cumplir. Cosas peores he visto. Compañero Oscar, me acaba usted de asustar con esa carta. Mira que me tiran cartas de sustos durante los juegos de terror y no consiguen asustarme. Viene Oscar, tira una carta que no hace nada y me asusta. En fin, esto es muy random, amigos, ¿eh? Esto es muy random. También, también se puede decir, compañero Frank, que tenemos a Papi Gaby con nosotros. Me alegra, compañero Alexier, de que te guste el cow del señor Manabo. Pero te aseguro que te va a gustar más el de Magic. El demonio mágico. Y que veo que de momento vais todos a favor del japonés. A ver si la entrada os hace cambiar de opinión y apostáis también por Magic.
Yo le llamo Manabo Alexier, que me mola más. Ya que nadie ha respondido a lo de la rana Coco, pues ya hago yo el hilo. Ojito que Dancer dice que va con Magic, el hombre que tenemos ahora mismo en pantalla y que lógicamente tiene una entrada más que disfrutable. Y un poquito bugueada. Señores de 2K, por favor. En 5 o 6 meses, cuando salga el W2K22, arreglame estos bugs. Gracias. Se está diciendo ya Dancer de que no dejemos la entrada entera, le dejaremos hasta la mitad, porque esa parte es totalmente espectacular. Y oye, Tamarco, Norky, si necesitáis a alguien que en vuestros festivales os anime un poco el cotarro, ya sabéis, Magic. O levanta el público echando leches. Vamos a pasar la entrada de Magic para que no sea muy extenso. Ojalá, Oscar, ojalá. Y yo parece que estamos en la casa de bestias del infierno, pues algo parecido. Ojito que empiezan con llaveo. Manabu, lógicamente, es el que termina saliendo ganando en el primer encuentro. Ojito que Magic lo está reversando y consigue derribar el cuerpo de Manabu. Que luego se me enfada Oscar por, perdón, Alexis, por decir Manabu en vez de, perdón, Manabu en vez de decir Manabu, que me lío. Y algo me dice de que la magia no va a funcionar, ¿eh? No va a funcionar contra el señor de Japón. Y que va a tener que ingeniárselas el demonio mágico para intentar llevarse la victoria. Porque, madre mía, menudo monumento que tiene delante para intentar superar. De momento parece que lo estaba haciendo bien, pero empieza el japonés a responder. Patada durísima que derriba el cuerpo del mágico demonio. Ojito que despierta. ¿Qué ha intentado hacer ahí? Bueno, creo que hace un momento en las entradas habíais dicho de que a alguien le van a destrozar el pecho, ¿no? Pues creo que os ha hecho caso el japonés Manabu y ha empezado ya a intentar destrozar un poquito el pecho de el mágico, que se acaba de enfadar e intenta devolverle los golpes al japonés, pero no lo consigue. Ojito que coge carrerillo, lo estampa duramente contra la lona. Vamos a ver qué más tiene el pelirrojo para nosotros. ¡Madre mía, qué derechazo! Creo que le acaba de arreglar la mandíbula. Vamos a ver que el mágico sigue intentando la maniobra, que normalmente le suele funcionar, pero que hoy lógicamente, por poderío físico, es totalmente imposible. Llave de sumisión de Manabu, que de momento no está surtiendo efecto. Le ha dado un cachete en el culo. No sé yo si ha sido cachete. Ojito. Y le acaba de devolver el chopazo, ¿eh? Creo que se acaba de enfadar Manabu. Ahí lo tenemos cargando el cuerpo de su oponente y estampándolo duramente contra el esquinero. Y ojito que está buscando la cuenta 3. Tan solo llega a una palmadita. Sigue insistiendo el japonés, llevando hacia el esquinero al demonio, que consigue leerle la maniobra y se desprende de él. Pero ojito que vuelve a responder Manabu, cargando el cuerpo de Magic, que parece que se va a ir duramente contra el esquinero. Creo que se acaba de volver quiropráctico el japonés. Y está buscando la cuenta de 3. Vamos a ver si consigue llevarse la victoria. Y acaba de quedar tan solo a milésimas de que llegara la tercera palmadita. Vamos a ver si despierta el señor Magic, aprovechando los bugs que está teniendo en sus ataques Manabu. De momento se coloca al rival, se lleva patadita, responde el japonés, también responde el demonio. Un codazo y haciendo que coma un poquito de esquinero, codazo también para el señor Magic, que termina estampado contra el esquinero. Y qué bonita garra para derribar al japonés. Creo que durante una semana después de esa garra no va a poder comer sushi ni rollito de primavera. Y ojito que el demonio va a buscar ataque aéreo. Parece que le ha gustado el combate anterior y él también quiere lucirse desde lo alto del esquinero.
Vamos a ver qué está buscando la cuenta de tres después de haber perdido unos segundos importantes celebrando. Se podía haber llevado la victoria si no fuera por esa celebración. Ojito con Manabu, que sigue demostrando que para poder físico, el que él tiene en sus dos brazacos, que parece Popeye sin tomar las espinacas. Y en versión japonesa. Ojo que se viene castigo durísimo para el demonio mágico. Lo va a subir a carricotas y lo va a estampar duramente contra la lona. Va a buscar la cuenta 3, llega la primera palmada, llega la segunda. Parece que el árbitro está chocando los 5 con el demonio mágico. Y ojito que sí ha llevado la victoria. Evidentemente creo que no era difícil acertar esta predicción. El señor Manabu le han hecho sudar un poquito, pero oye, ha conseguido lo más importante, que era llevarse la victoria. Y ahí le tenemos celebrando la importante victoria ante el demonio mágico, del cual se esperaba muchísimo y que por desgracia de momento no está demostrando el nivel que se esperaba de él. Y madre mía, amigos, amigas, el combate que se viene ahora mismo. Si hace un momento teníamos que reforzar el cuadrilátero porque venían dos pesos pesados, creo que el refuerzo sigue estando presente, porque madre mía, se viene alguien que ni siente ni padece, llamado Gran Z, y se va a enfrentar a nada más y nada menos que alguien que parece que viene o de Cyberpunk o del Valhalla, el señor Hyperion. Vayan a por palomitas, vayan a por un refresco, porque amigos y amigas, en este quinto combate se viene el espectáculo asegurado por parte de Hyperion y el zombie Gran Z. Y nos dice por aquí Fran de que Hyperion se prepara en el Gorilla Position para empezar a salir ya hacia el escenario. Puede ser, Dancer, puede ser. Puede pasar en cualquier momento. Lo que sí que va a pasar en menos de 5 segundos es la entrada. Del señor Hyperion. Ahí le tenemos con las chispitas, los fuegos artificiales. Espectacular la entrada de Hyperion. Y espectacular la pirotecnia. Al igual que espectacular el squash, que se prevé que va a venir para el Gran Z. Puede ser, Alexir, puede ser. Hay que reconocerlo que cuando estuvimos haciendo los directos de construyendo este modo universo, vuestra elección de Hyperion es totalmente acertada. Creo que es de los luchadores que mejor creados tenemos en este modo universo y que más me dejan fascinado. Y que evidentemente es el representado del señor Fran García. Y además que le acompaña una música un tanto atrayente, que hace que todavía sea más espectacular este hombre. Y por cierto, Oscar, tienes un regalito en Stream Lutz. Y amigos y amigas, desde la ciudad de Zombieland, representando al ejército de los no muertos, y para Turtle Night Grow,
Bien, ¿eh? El trajeado. Gran Z. El zombie con más estilo que he visto en mi vida. Y que viene con ganas de intentar superar el obstáculo gigantesco que tiene delante llamado Hyperion. Y demostrar que los zombies, además de comer cerebros y andar lentos, también saben entretener a la gente. Y al igual que hemos hecho antes con Magic, la entrada del señor Gran Z a la mitad la cortaremos para que no quede muy larga y que lógicamente podamos terminar a una hora decente este directo. Creo que Gran Z está buscando que alguien vaya a abrazarle. Y amigos, amigas, suena la campanita, nos vamos con el quinto combate de esta tarde-noche, en el que de momento Hyperion está recibiendo no consejos por parte del zombie. Ojito, patadita a las abdominales de Gran Z, consigue revertir y derribar el cuerpo de Hyperion con lacito al cuello. Y por cierto, amigos y amigas, este combate es patrocinado por los señores de Instant Gaming. ¿Quieres conseguir tus videojuegos mucho más baratos para PC, para PlayStation, para Xbox, para Nintendo Switch? Amigo, amiga, Instant Gaming, el lugar donde los gamers ahorramos un suculento dinerito para seguir gastándolo en más juegos. Así que si te quieres llevar un buen ahorro en tus videojuegos, no lo pienses más y ve a Instant Gaming. En el chat acaba de poner el compañero Pino Sanz mi enlace de referido, que si lo utilizas estarás ayudando a que el canal siga creciendo y para que puedan venir sorteos al canal, evidentemente, de videojuegos. Y si en este caso me estás viendo desde YouTube, el enlace que tienes abajo en la descripción de Instant Gaming te llevará, evidentemente, al catálogo de los cientos miles de juegos que tienen los señores de IG a vuestra disposición y que podéis adquirir por una auténtica ganga. Así que, amigos, amigas, no lo dudéis más. Y si queréis ahorraros un dinerito suculento en vuestro bolsillo comprando videojuegos, Instant Gaming, por ejemplo, actualmente está a puntito, a menos de un mes, de que salga Resident Evil Village. Y la reserva está a 70 eurazos. En Instant Gaming lo tienes a 40 para PC. ¡De locos! ¿A qué estáis esperando ahorraros esos dineritos? Instant Gaming, amigos, no lo dudéis. Y nos volvemos al combate después de este momento de publicidad en el que Gran Z ha dicho que el squash que se lo coma otro, que él viene a plantar cara y a demostrar de que los zombies sufren, padecen, muerden y castigan. Bueno, y también vuelan y tienen una magnífica flexibilidad. El problema es que Gran Z se ha estampado contra la lona y por segunda vez Hyperion le acaba de regalar otro estampamiento de lona. Y ojito, que está buscando la llave de sumisión, que tiene que cancelar por estar cerca el cuerpo de Gran Z contra las cuerdas. Recibiendo la cuenta de tres, el zombie llega a la primera palmada, llega a la segunda, a la tercera. Se queda en el aire. Hyperion, que no se lo puede creer y está buscando ya el remate del zombie. Creo que este hombre no ha visto películas sobre zombies. Ojito, que lo llevan contra las cuerdas. Super bombazo para el zombie. Buscando de nuevo Hyperion la cuenta de tres. Llega a la segunda palmada. Y sigue resistiéndose el zombie. Creo que Michael Cole acaba de decir de que siga este combate hacia adelante. Es bueno para los negocios del Gran Z. ¡Vaya guantazo de Hyperion! ¡Madre mía!
que sigue castigando sin piedad al zombie, que sigue aguantando las acometidas del gladiador Hyperion, un ojito piquete de ojos. Vaya codazo que le acaban de regalar. Parece que se está mosqueando Hyperion. Ahí lo tenemos. Haciendo pesas con el cuerpo del gran Z y estampándole de modo chulesco contra la lona. Vamos a ver, que parece que va a buscar de nuevo la cuenta de tres. Lo arrastra limpiando un poquito la lona. Ojito que busca el pin sucio. Y aún así consigue zafarse de la cuenta de tres. Gran Z mosqueado, dándole pataditas a la pierna izquierda de Hyperion, que termina derribado por el zombie enmascarado. Ojito, llave de sumisión. Madre mía, qué combatazo estamos viendo. Eso le pasa a Hyperion por ser el heel de este combate. Pues yo no sé, Pilo, si es incómodo o no luchar con traje, pero la verdad que le queda que ni pintado. Y por cierto, vaya patada que se acaba de comer Gran Z. Y la que se va a comer ahora también va a ser dura. El German Suplex por parte de Hyperion. El gladiador que termina siendo derribado por parte del Gran Z, que busca el pisotón. Ojito que también va a buscar ataque desde la altura. Vamos a ver si lo consigue. De nuevo voltereta, y esta vez que consigue impactar con el cuerpo de Hyperion. Y parece que va a buscar el remate. Efectivamente, ahí lo tenemos. ¡Qué bonito el giro! Y llega a la cuenta de uno, llega a la cuenta de dos. Y acaba de llegar también el mini infartito en el público, que está totalmente expectante. Mientras que llega ahora mismo el combo de golpes de el señor Gran Z. Madre mía, qué patadón a la quijada de Hyperion. De locos el combate que estamos viendo por parte de estos dos luchadores. Para que veáis de que no todo es físico. Ojito, llave de sumisión de nuevo para Gran Z, que ya está sacando los dientes. Y consigue zafarse una vez más. Espectacular. Rebote contra la cuerda. Segundo bombazo que se come el señor Gran Z. Cuenta de uno, cuenta de dos. Y finalmente, victoria para Hyperion. El 78% del chat iba a favor de Hyperion, mientras que el 22% había apostado por la victoria de nuestro querido zombie Gran Z. Auténtico combatazo el que hemos visto, pero yo no sé vosotros y vosotras, reconozco que me queda con ganas de más. Me habría gustado de que duraran mínimo 2 o 3 minutillos más. Es más, si habría ganado Gran Z, tampoco me habría ido descontento. He de reconocer que después de 2 o 3 semanas de descanso, los luchadores siguen totalmente en forma y al menos a mí me están dejando maravillado. Y nos vamos a ir al siguiente combate, en el que, madre mía, creo que no vamos a conseguir reconocer a estos dos luchadores. Porque, amigos y amigas, vienen dos enmascarados. Viene el señor Goro. Y al otro lado viene el lobo demonio. El señor Demon Wolf. ¿Quién conseguirá llevarse la victoria? Me lo podéis ir dejando ya en las predicciones, amigos y amigas. Hyperion vuelve a backstage y se toma unas birras, al igual que yo, Fran. Celebrando tu victoria. Ha ganado con 2 pelotitas del Fortnite. Por cierto, Fran, luego a la noche hay directo de Fortnite en el canal de Chris. Y
Y volvemos una vez más a la arena de Monday Night Raw a ver la entrada del señor Demon Golf. Making his way to the ring from the pits of hell. El tirador de flechas, directo hacia el cuadrilátero y dispuesto a ofrecernos un combate de alto nivel. ¿Lo conseguirá? La papeleta que tiene delante, hay que reconocerlo que es bastante complicado, ¿eh? What a great match we have here to start off this night, guys. And Michael, I had to check twice when I saw this match listed as our opener. I mean, it could very well have been our main event. Puede ser, Alexier, puede ser. Y bueno, amigos, amigas, que hoy no lo he dicho, pero ya sabéis que es totalmente gratis y ayudáis muchísimo si hosteáis y compartís el canal. Ay, ay, perfecto, Dancer, comando y exclamación, ¡osi! ¡Osito! Y ojito que este hombre viene en helicóptero, porque él lo vale. Y viene con un atuendo un poco bastante extraño, que con esos guantes me da que pensar, y por el físico, que podría ser el mismísimo Angélico. El luchador de All Elite Wrestling, y escondido bajo una máscara. Ahí haciendo saber a la gente de que él es el más grande y que no hay nadie mejor que él. Jeff the Killer 2.0, déjame, hoy funciona algo lento, no pasa nada, Dancer. Creo que a mí también se me está notando un poco espesito. Lo bonito que tenemos a los tres comentaristas en inglés. La máscara no puede ser más fea, la verdad. Pilo, entre tú y yo, mejor que no le veas sin máscara. Créeme que está más guapo con la máscara puesta. Lo mejor de todo es que esperan a que llegue al cuadrilátero para ponerle el rótulo. Porque él lo vale. Y vamos a tener duelo de enmascarados. Comienza la contienda. Vamos a ver quién se va a llevar la victoria en este sexto combate de 7. Ahora mismo respondo a tu pregunta, compañero, porque de momento los que tenemos por aquí elegidos son Hyperion por parte de Fran, Manabu Soya por parte de Alexier, tenemos a la señorita Dorothy Ace por parte de Farrell, tenemos a Raúl Mendoza por parte de Lunatic, Pinch Buff por parte de Oscar, Tony Octave por parte de Adri, o sea, sé, nuestro querido Blacky King. Y creo que no tenemos a nadie más de momento elegido por parte de nuestros seguidores. Así que si alguien más se quiere animar, adelante. Bueno, TikTok, que la acaba de elegir en el directo de hoy el señor Juanjo. Y ojito con Goro, que le da un auténtico derechazo al demonio lobo, que le responde con esa llave preciosísima para derribar el cuerpo el enmascarado random. Ojito pisotón. Vamos a ver, que parece que le va a sacar brillo también a la mano y a la cara de Goro. Consigue zafarse en Goro.
Pero vuelve a insistir el demonio lobo en seguir castigando a su oponente, en este caso contra las cuerdas. Vamos a ver que lo vuelve a levantar. Sigue teniendo malas ideas y el control del combate en sus manos. El madre mía, cómo tiene que doler eso. Que alguien lleve al 112, que creo que nos hemos quedado sin Goro. Pues no, sigue funcionando Goro, aunque no lo parezca. Ojito que se va a venir el remate por parte de Demon Golf. Efectivamente, ahí lo tenemos haciendo su llave final para intentar finiquitar el combate y derrotar a Goro. Viene la primera palmada, llega la segunda y llega también la tercera palmada vía express para que Demon Golf se lleve la victoria ante el enmascarado, random, que se me mezclan las palabras, de Goro. Y que, por cierto, el 100% del chat iba a favor de la victoria del hombre que tenemos en pantalla. Espectacular, amigos. Esto es un squash y no lo que ha intentado Hyperion. Desgraciadamente, Fran, por alguna extraña razón que no comprendo, desde Stream Elements, aunque tengo activados los hosteos, no sale la alerta. Y mira que le sigo metiendo horas para intentar encontrar dónde está el problema y solucionarlo. Pues sigo sin encontrarlo. Y ojito, amigos, amigas, porque llegamos al main event, donde JMJ se enfrenta a Jacob Quinn. Y por cierto, si la memoria no me falla, es el debut de ambos luchadores. ¿Quién se llevará la victoria en este main event? Vaya musicote con copyright que nos tiene puesto el WWE 2K19, que por cierto, yo aprovecho a comentarlo. Ojalá que este sea también uno de los cambios que metan en el WWE 2K22 por algo muy sencillo. Estamos en una época en la que ya no solo YouTube, sino que también Twitch están un poco bastante especialitos con la música copyright. Por una parte no entiendo, pero por otra me fastidia. Porque si yo tengo ahora mismo en este juego, que es como lo tengo desactivado, toda la música, y la música de entrada la tengo muy bajita para que no se pueda escuchar muy bien en el directo, pero que podamos percibir algo de ella para hacerlo más realista, ¿por qué me tiene que salir obligadamente esa música en la pantalla de carga si yo tengo desactivada la música para que no pase eso? Algo un poco bastante extraño, pero bueno. Tenemos ya con nosotros a JMJEMW. Y no tiene más siglas porque no le dejaban meter más en el DNI. Pues voy a tener que mirarlo, compañero Fran, porque la verdad no entiendo el por qué me salen todas las alertas menos la de host. O sea, si lo hago yo manualmente, teniendo ahora mismo Stream Elements por aquí encendido, sale sin ningún problema. Pero luego alguien me hace host y no sale. O sea, funciona. O sea, es algo súper extraño. Y voy a tener que pensar el meterlo por aquí en modo alert box, como si fuera una alerta de navegador, como tengo puesto en este caso el overlay, que por cierto, y no lo tenemos puesto, se me había olvidado ponerlo, perdonadme, y que me parece muy extraño. Mientras que tenemos ahí a JMJ saludando al respetable. Veo que a Rolín le sigue gustando el emote de The Warning. Y me alegra que te guste el emote, pero espero que también estés siguiendo a mis mexicanas y que las estés dando tu apoyo. Qué bonito ángulo para ver la entrada del siguiente oponente. Y debutando, si la memoria no me falla, el señor Jacob Quinn. Espectacular, amigos y amigas, con el logo de Nike en el pecho y también haciendo un poquito el guiño al canal de Nork Style, el cho, el cho, cho, cho.
WWE's top star is ready to go here. Y ojito que se hace llamar el The Best. Ever since it was announced, I've been looking forward to seeing these two clash. Es un hombre con estilo, Fran. Con estilo y con estilo. Se le permite, Dancer, más que nada porque Nike también nos patrocina. Son los que pagan la iluminación que tiene este hombre, ¿vale? Además del atuendo, también ponen pasta para la iluminación, porque este hombre, vamos. Y amigos, amigas, este último combate es patrocinado por mis compañeros de Tour Hill Wrestling. ¿Quieres estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del wrestling? www.tourhillwrestling.com. Todos los sábados a partir de las 10 de la noche o 10 y media, dependiendo cómo tengan el día, les puedes encontrar por aquí por Twitch con un podcast en el que te hacen previas, te hacen análisis, juegan y evidentemente hablan muchísimo de wrestling. Tienes también en su página web todas las noticias referentes al mundo del wrestling, especialmente WWE y All Elite Wrestling, además de también resultados de eventos especiales de New Japan, The Roach, The Impact Wrestling, etcétera, etcétera. Y les puedes encontrar en las redes sociales, en este caso en Twitter, en Instagram y en Facebook. Ya sabéis, si no quieres perderte nada de lo referido con el wrestling, www.tourhillwrestling.com, el lugar de los wrestling maníacos. Mientras que estamos viendo al señor Jacob castigar a su oponente, que le está dando algo más que consejos, y se nos acaba de escapar Bill por el chat. Madre mía, qué castigo que le está regalando Jacob al señor JMJ. No me esperaba yo semejante castigo por parte de este luchador, que la verdad lo está haciendo muy muy bien en su combate debut, ¿eh? Vaya patadita que le acaba de regalar a JMJ. Y además de eso le tiene también el regalito de estamparle con tal lona y buscar la cuenta de tres. Y que esto no ha llegado a squash de milagro. Y de nuevo insistiendo en buscar la cuenta de tres, el señor Jacob no lo consigue. Parece que se va a venir el remate por parte del que se hace llamar, por alguna extraña razón, la reina. Ojito que está buscando la cuenta de tres, que tan solo llega a dos. El público abucheando. Y que no se note que yo mientras voy haciendo rondita de apoyos por el chat. Ojito que JMJ aparte que está volviendo a meterse en el combate. Combo de golpes de lazos al cuello para Jacob. Consigue derribarle. Vamos a ver si sigue así la cosa. Y se sigue animando. Lo intentaba el Super Punch, pero termina con dos pataditas a las rodillas cayendo JMJ. Qué bonita la maniobra de Jacob. Y es ahora el derribado por ese lazaco al cuello. La verdad que hay que reconocerlo, que JMJ, menudo fisicazo que tiene. Ya me gustaría a mí tener la mitad de esa tableta que tiene él. Que ojito, está buscando la cuenta 3, que tan solo llega a 1. Vamos a ver que consigue también zafarse el señor Jacob de ese intento de castigo por parte de JMJ. Madre mía, le acaba de romper el cuello con esa maniobra. Buscando de nuevo la cuenta 3. Llega la primera palmada, llega la segunda. Y también llega la tercera palmada a favor de Jacob Quinn.
Y por cierto, el 99% del chat iba a favor de la victoria de JMJ y tan solo una personita iba a favor de Jacob. Alexier, enhorabuena porque te has llevado la victoria. Estoy seguro que los de Nike están ahora súper encantados con esta victoria en el debut de Jacob en Turtle Knight. Victoria para el pelo morado, nos decía por aquí Pilo, haciendo también el sonido de la campanita. Y amigos y amigas, esto era el Main Event. Nos vemos en el próximo show, que como bien estáis viendo será de NXT. Y como siempre os digo, amigos y amigas, con esto y un bizcocho, aquí estoy porque he venido, aquí estoy. Si no os gusta mi canto como he venido, con algunos bocheos que hemos tenido hoy, me voy. Pero amigos y amigas, antes de irme, dos cositas que deciros. La primera, de nuevo muchísimas gracias por estar por aquí un día más apoyando el contenido del canal. Lo segundo, un poquito más tarde me tendréis participando en el canal de mi compañero Chris Game 4. Voy a dejarle por aquí comandito apoyo. Vamos a estar jugando a Fortnite y seguramente lo hagamos con seguidores. Así que si os apetece echarse un Fortnite, pasaros por el canal de mi compañero Chris, que evidentemente os aceptaremos sin ningún problema. Nos vamos a retirar evidentemente buscando a ver a quién le podemos regalar una raid. Vamos a ver si me carga por aquí Twitch, que tengo unas cuantas personitas y que tengo la persona ideal para poder ahora mismo raidear. Bueno, tengo dos, pero sintiéndolo mucho, hoy se la vamos a hacer a otro grande. Y ese grande es nada más y nada menos que mi compañero Dien Metal, que está jugando al W2K20 a su modo universo de seguidores. Y que evidentemente os invito no solo a que participéis en la raid, sino a que lógicamente si no le seguís, que le regaléis un bonito follow, que le regaléis un hosteito, que compartáis en redes sociales para que más gente conozca de su canal y se pueda sumar al contenido que realiza mi compañero Dien Metal. Buenas noches, señor Dead, evidentemente llegas justamente para sumarte al raid. Y con esto y un bizcocho, os vuelvo a recordar de que más o menos a eso de las 10 y media, 11, estaré por el canal de mi compañero Chris Game jugando a Fortnite con él. Que os suméis a la raid, que le deis mucho cariño y apoyo a mi compañero Dien Metal, porque aquí estoy, porque he venido, aquí estoy. Si no os gusta mi canto, como he venido con la raid a mi compañero Dien Metal, me voy.